Bueno, pues ya tenemos la comunicación, es una gran oportunidad de reflexionar sobre la política nacional y desde luego sobre lo de Guanajuato también, con el senador Armando Ríos Peter, quien es en este momento senador independiente y además aspirante a ser candidato presidencial también por la vía independiente. Senador, muchas gracias por aceptar este enlace. Arnoldo, al contrario, muchas gracias a ti por permitirme estar con tu amplísimo auditorio. Muy buenas tardes. Lo trae a León, senador, temas económicos, temas vinculados con la inminente renegociación del Tratado de Libre Comercio, que aquí pega particularmente por el tipo de industrias que tenemos. Pues sí, sin duda alguna es un tema relevante. Hoy lo comentaba en la rueda de prensa que hicimos en la mañana. Preguntarle a los distintos sectores de Guanajuato, obviamente de León, que es uno de los de las locomotoras, de los lugares que más beneficio han tenido por la industria automotriz, por distintos ámbitos de la producción a nivel nacional frente a tratar el comercio, pues hoy necesitamos alinear visiones y alinear esfuerzos, y eso es lo que me parece que está faltando a nivel nacional. Yo hoy hacía una convocatoria. No, no, ¿no llegamos como un frente único a la negociación con Estados Unidos, con el Estados Unidos de Trump? Sin duda, se tiene que tener alineación y el gobierno tiene que convocar a los sectores. Y tienen también que dialogar esto con el Senado. Me parece que eso no se ha hecho y tiene que hacer. Senador, pero bueno, es una circunstancia política muy muy peculiar en este final de sexenio, con una presidencia de la República con ya muy escaso poder de convocatoria. ¿Se va a poder de todas maneras? ¿Es un tema que nos podría unir? Pues bueno, tiene que ocurrir. Es un momento delicado, pero pues estamos hablando de que de TLC dependen casi 15 millones de empleos, aquí en León y Guanajuato, obviamente una buena parte de ellos. Entonces hay que alinear los esfuerzos, y aunque la presidencia hoy está desgastada, está debilitada, pues tenemos que exigirle que convoque, y me parece que tenemos que acudir a esa convocatoria para alinear prioridades, tomar decisiones y cerrar filas. Aquí vemos señales preocupantes. Vemos, por ejemplo, que General Motors reduce personal y se los lleva a plantas norteamericanas. Hemos visto también que Toyota, a la que ya se le regaló un terreno en Paseo del Alto, muy cerca de Querétaro, no ha pegado un solo ladrillo todavía, como que están esperando tomas de decisiones. Y particularmente una de ellas es el tratado. Bueno, hay mucha incertidumbre precisamente por cómo termina esta renegociación. Y eso me parece que aun cuando ha venido disminuyendo, no estamos en la misma condición de volatilidad que teníamos justo cuando tomó protesta Trump. Pues hoy esa incertidumbre sigue y las decisiones pues están pendientes. Pero en el caso de Guanajuato me parece que hay signos alentadores cuando hay inversiones de empresas japonesas, cuando hay pues buenas condiciones en cuanto a los sueldos. No quiero plantearlo en un sentido pesimista. Sí hay que tener decisiones inmediatas para que esa incertidumbre se disminuya. Será un año complejo en cuanto a esta renegociación, pero México tiene que tener claras sus prioridades y eso le mandará señales pues de mayor certidumbre a los inversionistas, y eso le va a ayudar a que el empleo que hoy está detenido en algunos ámbitos pues no se detenga. Oiga, lo que no manda buenas señales es la política. Hoy se echó a andar, se puso en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo vemos como una nota periférica en los periódicos. La expectativa que había hace tiempo se ha venido diluyendo. Hay muchos, pues qué le puedo decir, señales de que no va a ser lo que se pensaba, no va a ser una solución contundente frente al grave problema que tenemos. Buena parte de esto está en el Senado. ¿Qué me puede decir del tema? Mira, yo creo que estar a un año de que se llevó a cabo el cambio del marco legal y el 18 de julio, que era la fecha para tener ya listo el sistema, pues deja mal parados a los partidos políticos que hoy están en el Senado. Los grupos parlamentarios no quisieron ponerse de acuerdo tanto en el nombramiento del fiscal anticorrupción como en los magistrados de las nuevas salas del tribunal. Entonces, pues está en falta el Senado, sin duda alguna, especialmente los grupos parlamentarios que tuvieron que ponerse de acuerdo. Pero hay que cerrar filas con la gente. Ahí está el grupo de organizaciones muy importante, con la Coparmex, con el INCO, con Transparencia Mexicana, que hace dos días plantearon: vamos por más, van para seguir insistiendo por el fiscal, para tener una fiscalía verdaderamente autónoma. Pues yo me acuerdo que estamos en un punto de quiebre y pues hay que cerrar filas con la gente, con los ciudadanos, con las ciudadanas, para que este sistema esté completo y no solamente nos quedemos en la nota de que falta por hacerse. Yo por lo menos ahí es a donde está mi posición política, ahí es donde están las posiciones que he venido defendiendo, y hay que cerrar filas ahí con la gente. En los estados hemos visto cómo se ha construido un pretexto en torno a que el acuerdo es nacional y que no se puede ir más allá, o hay que limitarse a lo que planteó
a nivel nacional el acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. Entonces vemos designaciones de funcionarios que no convencen, vemos tribunales que eran contenciosos y ahora se convierten en tribunales fiscales que tampoco se ven como una solución fuerte al tema de la corrupción. Mira, yo creo que el corazón del sistema es el fiscal, es que se castiguen los delitos. Cuando la gente ve que no hay impunidad, obviamente cambian sus conductas. Y yo te diría que si hay un tiro de precisión a nivel nacional es ese, el fiscal anticorrupción, y a nivel de los estados, aquí en Guanajuato o en cualquier latitud del país, es que se tengan fiscales autónomos que no dependan de la voluntad del gobernador en turno y que incluso lo puedan investigar, y si a final de cuentas hay actos de corrupción, incluso ir en contra de la máxima autoridad a nivel estatal. Ahí es donde está el corazón. Eso es lo que están empujando las organizaciones a nivel nacional, y me parece que es lo que hay que convocar a que haga la sociedad civil, en el caso de Guanajuato, en Guanajuato, en Querétaro, en San Luis Potosí, en fin, aquí en el Bajío, en todas las partes del país, para que tengamos fiscales autónomos, fiscales que puedan investigar, que tengan recursos, que tengan ministerios públicos eficientes. Creo que esa es la apuesta, y bueno, pues la organización de la sociedad y de los ciudadanos es indispensable. Espero que esté ocurriendo aquí con la sociedad de Guanajuato. Le pregunto cómo va finalmente esta construcción de una candidatura independiente, esta precampaña. Parece que los partidos políticos son el problema, pero también tienen la llave y no la sueltan. Todavía parece muy difícil construir desde la sociedad este tipo de candidaturas por la cantidad de requisitos, sobre todo. ¿Cómo le va batallando afuera en la intemperie? Pues mira, la ley no es pareja, como tú lo dices. Los requisitos que le piden los partidos son ínfimos cuando los comparas con los que le piden a los ciudadanos que quieren la ruta independiente, pero pues también el desánimo, la molestia con que los partidos hoy no están respondiendo a la sociedad también es enorme. Es una gran área de oportunidad, y hay que apostarle a que esta ruta le sea atractiva a la gente. ¿Cómo? Pues inspirando, utilizando nuevas herramientas, haciendo política diferente, pensando fuera de la casa. Y lo que te puedo decir, por lo menos en la aspiración que yo he hecho, me siento muy contento de que aquí en León veo gente que está animada, echada para adelante, que quiere poner a prueba una nueva... ¿Que ya hay un aspirante alcalde independiente? Pues mira, a mí me ha estado acompañando Rubén Fonseca el día de hoy, que es con quien he estado presente desde la mañana, y bueno, pues yo creo que hay gente que está echada para adelante, hay juventud, hay tecnología, hay la intención de inspirar. Pues hay que probar nuevas rutas, porque las que hoy los partidos políticos nos están dando están muy chafas, no están funcionando. Entonces, creo que esa es la oportunidad, hay que levantar la mano, hay que trabajar, y yo creo, Arnoldo, esa es la visión que hoy me veo en León con ese tipo de gente, la gente que estoy encontrando. Voy saliendo ahorita precisamente de la Cámara de Industria del Calzado, estuve con Luis Gerardo González. Veo una industria del calzado echada para adelante, que si bien tiene retos, pues también tiene una visión de innovar, de emprender. Yo creo que estamos en un punto de quiebre, y esa es la gente que queremos encontrarnos, la gente que quiera apostarle al futuro y no quedarse apostándole a la nostalgia del pasado. Bueno, la próxima vez que venga León lo invitamos aquí al estudio, y por supuesto dígale a Rubén que lo esperamos aquí pronto. Él está en León, así que no se le debe complicar venir a Revista de la Una. Ahorita mismo le digo, y te agradezco nuevamente a Arnoldo, va a ser un honor para mí estar contigo y con tu amplísimo auditorio y en cabina en Zona Franca. Muchas gracias y un abrazo y suerte en lo que queda de la gira aquí en León. Abrazo fuerte, saludos. Bueno.